Bienvenidos. Bueno, tenemos mucha información en el día de hoy. Vamos a arrancar con este caso que es tremendo. Es el caso de Verónica, que estaba construyendo su casa y apareció estrangulada dentro de la propia obra de su casa. No hay sospechosos, no hay culpables todavía. La realidad es que es un pueblo de 3.000 habitantes donde ocurrió esto y hay un asesino suelto. ¿Qué me podés contar antes de ver el informe, Martín? Bueno, Mariana, que como vos decís, hay un asesino suelto y una mujer que fue asfixiada adentro de la casa que estaba construyendo. Un llamado misterioso que le dice, vení a la casa que estás construyendo porque llegaron los materiales que vos pediste. Desaparece Verónica y aparece al día siguiente estrangulada en la casa. No hay ADN de otra persona en la casa a construir. No dejó ningún rastro el asesino, pero sin embargo alguien la mató. ¿Quién es ese asesino? Está suelto en el pueblo. Por supuesto, hay sospechosos. Vamos al informe primero. El 17 de julio del año 2023 ocurrió el brutal crimen de Verónica Abán. Vivía con su mamá, su abuela y una de sus hermanas en Hilario Ascasubi, un pueblo de unos 3.000 habitantes en el partido de Villarino. Ese día le dijo a su familia que iba a ir hasta la casa que estaba terminando de construir, a unas 10 cuadras de ahí, para tapar las bolsas de cemento que le habían llegado. Eran alrededor de las 19 horas, pero la joven de 35 años y trabajadora social nunca regresó. Fue la prima de Verónica quien encontró su cuerpo sobre un colchón. La autopsia determinaría luego que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y que la víctima presentaba signos de defensa. La data de muerte se ubicó entre las 19 y las 23 horas. La gente tiene miedo porque el asesino o asesina sigue suelto en el pueblo y lo más probable es que se lo crucen todo el tiempo. Aún no hay sospechosos, ni justicia, ni paz para Verónica y su familia. Sospechosos concretos, porque quien era el primer sospechoso era una expareja que había tenido alguna situación de violencia, pero tenía una coartada. Claro, que era que estaba jugando al fútbol en ese momento. Hay ahí un lapsus temporal, pero la justicia dice, este hombre no la pudo haber matado. ¿Por qué no la pudo haber matado? Porque tenemos las cámaras de seguridad de que estaba jugando al fútbol en el momento en el cual nosotros creemos que sucedió el crimen. Pero me parece que para entender el crimen hay que ir un poquito más atrás. Cuando una vecina la llama a Verónica, que estaba viviendo, o que estaba en realidad en la casa de su madre, donde vivía, se estaba construyendo su propia casa para irse a vivir sola a esa casa, y la llama a la vecina y le dice, mira, acaban de dejar los materiales que vos habías pedido, o por lo menos que vos estabas comprando. Ese llamado lo hace una vecina. Llega Verónica a buscar esos materiales y se cree que en el momento en el que entra a la casa en construcción es ahí donde alguien la ataca por la espalda, la ahorca en la puerta de la casa en construcción, por eso se caen los auriculares que ella tenía puestos, que después son encontrados, la arrastra y la deja en la cama que estaba ya preparada en esta nueva casa en construcción. ¿Y por qué digo hay que empezar por ahí? Porque la gran pregunta es, los materiales en construcción, ¿quién los dejó ahí? ¿Eran un señuelo para que ella llegue? La persona que dejó esos materiales... ¿Estaba adentro esperando? Estaba adentro esperando que ella llegue porque sabía que alguien la iba a llamar. Nadie escuchó nada. Nadie escuchó nada. No hay... Nadie escuchó nada, no solamente eso. No se encontró ADN de otra persona, lo cual es rarísimo. Puede ser parte también de algún error en la toma de... Pero podrían haber contratado un profesional para hacer esto. La verdad... Estamos hablando de un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? No es un pueblo donde haya sicarios. En un pueblo chiquito del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, es difícil. Recién estaba leyendo algunas medidas que se tomaron. Miren todo lo que hizo la fiscalía. Estaba leyendo algunas medidas que se tomaron, por ejemplo, analizaron todos los micros y uno por uno de los pasajeros que habían pasado o que habían llegado al pueblo, porque la sospecha, ¿cuál es? Que era alguien de afuera. Es claro. Alguien de afuera, alguien vino de afuera. Siguiendo esta hipótesis del sicario, alguien vino de afuera para matarla a Verónica. Y la verdad que se analizaron todas las personas que llegaron y no se encontró. Da la intentada sensación de una tentativa de abuso
Puede ser. Que se quiso encuadrar dentro de lo... ¿Pero había señales de haber querido intentar abusar de ella? No había señales de abuso en el cuerpo, pero puede ser que haya sido un intento que no llegó. Ahora, era, pero pensemos el lugar. Es una zona donde no es muy poblada, la zona de la casa donde estaba construyendo. Pero además de eso, es una persona que estaba escondida esperando que en algún momento... Verónica no tenía pensado ir, ¿eh? Claro. No tenía pensado ir. Era una persona que estaba al acecho de cualquiera que pasase por esa zona. Y el llamado de la vecina, ¿era un llamado habitual? ¿La vecina la avisaba cada vez que entregaban algo? Sí, tengo entendido de que se investigó ese llamado porque llamaba la atención, pero se habría llegado a la conclusión, hay que ver qué dice la familia, de que fue un llamado de buena fe. Che, mirá que te acaban de dejar unos materiales. Evidentemente Verónica estaba todo el tiempo esperando materiales, llegan estos materiales, ella llega a la casa y es atacada. Pero yo insisto con la pregunta, ¿estaba escondido esta persona al acecho de cualquiera? ¿La estaba esperando especialmente a Verónica? ¿Puso los materiales a propósito esperando que Verónica los vea y llegue? También es extraño porque por ahí la vecina podría haber no la llamaba. Demorado en llegar. Por ahí la vecina no la llamaba, la familia de Verónica cuenta. Ahora ella, vamos a hablar con la hermana de Verónica. Claro, que ella no tenía pensado ir esa noche a la casa. No tenía pensado, o esa tarde, porque creo que fue a las 7 de la tarde. Por eso da la sensación del señuelo, ¿no? No tenía pensado ir a esa casa. Sin embargo, fue. Cuando ella fue atacada. No regresa por la noche, nadie le preocupa porque ella... pensaron que estaba durmiendo ahí. Que se había quedado a dormir, alguna vez había quedado a dormir. Claro, pensaron que se había quedado a dormir. El tema es que el día siguiente, la que llega es la prima porque no atendía el celular. La puerta estaba entreabierta, otro dato importante. El asesino no cerró la puerta al irse, sino que la dejó entreabierta. Es curioso, por lo general, los asesinos cierran la puerta para demorar el hallazgo del cuerpo que los incrimina. En este caso la deja media entreabierta, ingresan y encuentran el cadáver. Tremendo. Vamos a hablar con la hermana de Verónica. Es Olga Abán, quien está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Olga? Ahí estás con la foto. Hola, Mariana. Con tu remera, la foto con la cara de Verónica, que me imagino extrañarás todos los días de tu vida, ¿no? ¿Cómo pasó esto sin que nadie advirtiera un ruido, una señal, nada? ¿Qué fue lo primero que a ustedes les llamó la atención cuando se ausentó Verónica? La realidad es que yo en realidad con ella no estaba viviendo. Yo vivía en una localidad más o menos a 12 kilómetros, que es Pedro Alulo. Yo me entero que mi hermana no llegó a casa por mi hermana menor, porque ella trabaja en una unidad de cuidado infantil y, bueno, a las 13 entra a trabajar. Al día siguiente mi hermana se percata que no llegó y es raro porque ella, viste, a las 10 de la mañana ya en casa tiene que estar, porque el trabajo nunca falta. Es muy irresponsable, siempre fue responsable. Y eso era lo extraño, viste, que ella no llegara, viste. Ella pensó que capaz que se había quedado a dormir, ¿viste? O se sumó a un cumpleaños de una vecina que por ahí ella es muy sociable, ¿viste? Entonces, tiene 35 años, nadie le cuestiona la vida. Nunca nadie le cuestionó nada, o sea, por la edad que ella tiene. Por supuesto. O tenía. Pero sí, el hecho de que ella no esté lista para ir a trabajar, eso le llamó la atención. Y otra de las cosas que también llamó mucho la atención es que ella ya no se conectó más al celular desde que salió de casa. Pero ¿qué pasa? Ella, para ahorrar lo que serían datos y no gastar crédito, borraba datos, o sea, sacaba datos y, bueno, donde había wifi o señal se conectaba. O sea que esto tampoco, o sea, le llamaba la atención. El llamado de la vecina, no. Olga, ese llamado que advierte a Verónica de los materiales y hace que Verónica vaya a la casa. ¿Era algo habitual que la vecina le avisara cuando llegaban cosas? La vecina, o sea, ella me comentó, es la amiga de ella. Es la amiga. La vecina es la amiga de ella. Sí, una de las amigas de ella, compañera de la escuela. Así que se ve que ya estaban escribiéndose, estaban compartiendo un WhatsApp como cualquier amiga. Y en eso mi hermana le pregunta, ¿viste? Le dice, che, amiga, me olvidé avisarte que Rango, el centro comercial donde ella compró los cementos, me las tiene que llevar una bolsa de cemento y que llegan mañana, o sea, al día siguiente era. Uh-huh. Y se ve que Rango comercial se los trajo antes, según lo que dijo la amiga a las 3 de la tarde aproximadamente, que fue ese mismo día. Ella los compró a la mañana y a las 3 de la tarde más o menos los habrían dejado en su domicilio. Y ahí le avisan. Y bueno,
Claro. Y la amiga le dice, amiga, me olvidé avisarte que Rango te los trajo eso de las 3 aproximadamente. No te avisé, ya están acá. Y era más o menos cerca de las 19 cuando ella le avisa. Y ahí va para allá. O sea que a esa hora sale Verónica para su casa y nunca más se sabe nada de ella. ¿La vecina, la amiga, la vio? No, no, No. no, no, no la cruzó. De hecho, la amiga le dice, en realidad dice, bueno, amiga, ya llegó, bueno, ese día hacía muchísimo frío, no tenía ganas, según el mensaje que yo leí, porque la amiga me comenta, viste, estuve charlando con Vero y fue la última conversación esa, por Qué WhatsApp. fuerte, qué Me pasa todos fuerte. los WhatsApp de ella. Sí, Y horrible, me pasa todas las capturas de la decís conversación que tuvo con ella. que hacía mucho frío. Cuando la encontraron a Verónica, cuando encontraron el cuerpo de Verónica, ¿estaba abrigada? ¿Se notaba que había recién llegado o que había estado adentro de la casa un tiempo? No, me da la sensación por todo lo que sé y por todo lo que dice la justicia y demás, es que ella fue atacada en el momento que ella llegó a la casa. O ¿En cuánto sea, llegó? no sé si la estarían ¿O siguiendo. esperando? Igual ella iba escuchando música, porque ella es de escuchar música con auriculares, hacía mucho frío, tenía una bufanda, estaba encamperada, estaba muy abrigada, tenía el gorrito con el pompón arriba. O sea, ella iba en la suya. Iba en la ¿Y suya con así un la día muy frío, encontraron, Olga? abrigada. ¿Con el gorrito, con la campera, con la bufanda, todo puesto? O Exactamente, sea, lo que que alguien la... sí, en la... ¿Por qué alguien la querría matar a Verónica? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Le robaron Para algo? mí, no le robaron nada, inclusive tenía la bandolera, que ya se fue con la bandolera seguramente para guardar el celular, ¿no? O la llave, calculo yo, y tenía 8 mil pesos. Que era la plata que le sobró de la mañana, que ella donde fue a comprar los cementos, bueno, agarró el vuelto, los guardó en la bandolera, que es lo que yo sé. Pero nada, absolutamente nada, de la casa no faltó nada, había tele, había una mesita, habían sillas, habían varias cosas No que ella ya faltó de a poco iba nada, guardando su. no hubo No señales faltó nada, en de querer absoluto. abusar de ella. Es todo No. extraño, ¿no? Sí, Es muy Franco. raro. Olga, ¿qué podés contarnos de ese proceso que encaraba tu hermana de construcción de su propia casa? ¿Lo estaba encarando sola? Imagino que con mucho esfuerzo económico. ¿Quiénes la ayudaban en todo caso? ¿Qué podemos reconstruir de ese proceso? En realidad ella ya venía ahorrando, ahorrando hace un montón de años. Nosotros somos una familia humilde y acá en la zona la fuente económica principal es lo que es la producción de cebolla. Sí. Así que desde muy chicos nosotros empezamos a trabajar en el campo como nos enseñaban nuestros viejos, ¿viste? Claro. Y bueno, uno siempre va teniendo ahorros, 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 que por ahí de a poquito y ya lo iba cambiando en dólares, iba teniendo, ¿viste? Y llegó un momento en el que, ¿viste? Te cuestionás, bueno, tengo cierta cantidad de plata. Y le pregunta a mi mamá, ¿viste? ¿Qué hago, mamá? No sé, me quiero comprar un terreno o no sé. Y la casa donde ella construyó, en realidad es la de mi vieja. Ella invirtió en el terreno de mi vieja, no es que ella compró el terreno, se hizo la casita, no. Es una casa chiquita, pero es un ahorro que ella construyó sola, pero desde hace Claro. un montón de años. No es que es de un año para el otro, no, no, no. Ella es acompañada. ¿Por qué Nada, te sospecharon, contaba. Olga, del novio, del exnovio, ¿no? ¿Por qué fue la primera persona que sospecharon? ¿Qué había pasado entre ellos? En realidad ella tuvo dos parejas así que nos presentó así a la familia de manera oficial y él fue la primer pareja, viste, que presentó a casa, que ya el pueblo, viste, que nos conocemos todos. Así que todo el pueblo sabía lo que ellas tenían, pero esa pareja se terminó hace como 10 años. Sin embargo, como que siempre había algo ahí, una relación tipo tóxica, como que volvían, reincidían de nuevo, intercambiaban mensajes, ella lo bloqueaba, pero le respondía por otro medio. Entonces, como que yo siento como que fue una relación que nunca, nunca Se terminó soltaron del todo. definitivamente. Exacto. Pero no había Y que de indicios hecho. de violencia, ¿o sí? No, no, pero yo, de hecho, ella cuando me lo contaba, no sé, iba a comprar algo, iba caminando al centro y de repente se lo cruzaba, lo invitaba a subirse, pero no más física y eso no. Pero sí, viste, como que hay algo que no. Y de hecho yo le dije, gorda, fíjate, pero es para mí como que terapia, ¿viste? Como que no, el tipo está mal, o sea, si, o sea, soltá,
Y yo a ella lo mismo, siento que también fue de ambos. Claro. Fue una relación tipo... Y por eso yo ni bien me enteré de esto, lo primero que apunté fue eso, o sea, fue a esa expareja, pero por esa situación que ella me iba contando, claro, que yo sabía, pero, él... pero no por algo en concreto. ¿Y cómo se mostró este hombre con la muerte de Verónica? Porque entiendo que, digamos, tenía una coartada, se mostró movilizado, se acercó a ustedes, ¿cuál fue su actitud? No, la realidad es que no, me lo crucé, sí, cuando estaba declarando, le dije unas cuantas cosas en la cara, pero nada. ¿Ustedes sospecharon, o sea, concretamente no, de él? Yo lo primero que sospeché fue en él, la realidad es que hoy por hoy no lo sé, porque también... claro, conozco, no, por supuesto, hay que probarlo, ¿no? Es muy difícil culpar, claro, a alguien, sí, sin tener ningún indicio, pero también a ella la mataron, alguien la mató, alguien que sí, quizás vive en un pueblo de 3.000 habitantes, en donde acabas de decir, Olga, con mucha claridad, que todos se conocen entre todos, ¿no? Claro, obviamente. El tema de los materiales, el proveedor de materiales, ¿está limpio? El proveedor de materiales que sabía los movimientos de la obra, ¿está limpio, señora? Y la realidad es que no sé, desconozco, nunca se sospechó, nunca se apuntaron a los proveedores de los materiales. Y pero ahí está, esa ABC, ¿no, Mariana? No, igual, pero yo tengo entendido que sí hicieron algo, ahora lo estoy buscando porque tengo un... Por supuesto deben haberlo. Sí, algo se hizo, no lo estoy encontrando ahora, pero algo se hizo. Lu, ¿querías preguntar algo? Sí, quería preguntarle a Olga porque entendemos, y Mariana bien lo señalaba, que habría una suerte de, digamos, de coartada por parte de este hombre del que ustedes, vos primero, por lo menos como familiar, sospechaste, Olga. ¿Podría haber sido que tuviera la posibilidad de hacer que otra persona fuera la autora material de una cosa como esta? Concretamente, de matar a tu hermana. Yo, sinceramente, desde la perspectiva, ¿no? Yo siento que no fue la idea matarla. Yo sí siento que fue una idea de... Asustarla. Asustarla, ¿con pegarle. ¿Con qué fin? Claro. ¿Para qué? Pegarle. No sé. Pone celos, bronca, es lo que yo siento, es lo que voy sintiendo. O sea, desde, violencia. Bueno, sí. Violencia física, que no sé, celos, bronca. Mi hermana, sinceramente, no tenía pareja, pero sí muy sociable, ¿viste? Es mucho de charlar con la gente, de contar sus proyectos, y el hecho de estar haciendo su casa propia... se lo contaba a todo el mundo. Ella era muy ingenua, o sea, tenía 35, pero vivía la vida, viste, como una nena de 25. Uh-huh. Y por ahí, si ella decía que tenía 25, los demás la creían porque aparentaba una piba menor. Más aniñada. Porque así, sí, vivía la vida. Sí, sí. Acá, mira, Mariana, acá encontré lo que decía Mariano. Sí. Se realizaron entrevistas con la casa de venta de materiales para la construcción para determinar cómo, quién y de qué manera se recibían los pedidos en el lugar de los hechos, al igual que con las personas que realizaban la entrega de bolsas de leña en la vivienda. No se llegó a un resultado, pero leo en este informe que tengo también con datos de la causa, que se encontraron huellas, Olga, en la vivienda en construcción, y que se compararon esas huellas con calzados encontrados en 4 allanamientos distintos, y ni siquiera eso dio un resultado positivo. ¿Sabés algo de esas huellas que se encontraron, Olga, en la casa? ¿Eran de hombre, de mujer? Tipo las zapatillas topper, ¿viste? Las zapatillas... Las de lona. Las comunes, las de lona, así que tienen la punta con goma, ¿viste? Sí. Bueno, eran esas huellas marcadas en un tronco, en una esquina de la casa. Por ahí se pensó que quizás el hombre estaría espiando por la ventana, que si alguien pasa o si llegaba alguien... La realidad es que no sé, sinceramente, porque como mi hermana iba haciendo la casa de a poco, claro, los albañiles trabajaban. Por ahí una, claro, puede ser de otro momento. No tiene por qué ser del mismo día del hecho, claro, exacto. Claro, pero se veían muy claras, se veían las líneas casi perfectas de las huellas. Entonces, como que eso llamó la atención en un principio, pero la realidad es que él no tenía piso, o sea, estaba todo, vendría a ser que no tenía la parte, no estaba terminada, y bueno, viste que el polvillo en un lugar donde no se habita es habitual, y entonces se selló tranquilamente en el tronco marrón y se ve con claridad, pero la realidad está... No saben de qué momento data. Quiénes pertenecen. Olga, ¿sentís que se está investigando bien? ¿Sentís que hay un interés por aclarar la muerte de tu hermana?
La realidad es que sí, pero el tema es que se ha trabajado tan mal, de manera tan inoperante, en un pueblo donde no pasan seguido estas cosas. De hecho, claro, nunca pasó, no tienen la experiencia esto, tampoco. Exactamente. De asesinatos. No hay experiencia. Entonces, seguro. Siento que han trabajado tan mal que han manchado la escena. Y cuando vino la científica, ha entrado gente, cantidad de policías que yo en realidad cuestionaba, de hecho, ¿por qué entraban tantos? La verdad es que se ha trabajado tan mal que tranquilamente pudieron haber ensuciado la escena. Pero sin sabemos, saberlo, o sea, bien. Claro. No lo sé. Pero no puede quedar impune, es una asesina. Estás en el 7.